soy Javier Gávez, soy desarrollador de Mango Proto, que somos un estudio independiente, que somos yo y mi novia. Básicamente intentamos hacer pues, juegos pequeñitos independientes y tal. Y bueno, pues soy programador y diseñador y estamos aquí pues para probar de hacer algo con mi amigo Jordi, que ahora se presentará, pues para ver un poco más allá del tercer año que estamos aquí, pues algo, un reto nuevo, diferente a trabajar en casa o trabajar en un estudio diferente. Bueno, yo soy Jordi y mi background también, bueno, hago un poco de todo. Hace unos 4 o 5 años que me dedico profesionalmente a los videojuegos y, bueno, programo un poco, hago un poco de gráficos y también hago game design, o sea, toco un poco todos los palos. Bueno, tengo un estudio con unos socios de videojuegos para móviles y hacemos juegos así casual y, bueno, como eso me deja poco tiempo para hacer los juegos que a mí me gustan, pues también un poco por eso vengo a la Jam y bueno, para estar con los colegas, siempre hacer juegos con amigos es más divertido, ¿no? Eso cuéntalo. Vale, bueno, nosotros somos amigos de hace ya unos cuantos años, bueno, y ella es la artista de Mango Protocol también, que somos nosotros dos los miembros de... En la escalera. Tenemos al artista que ha llegado justo a tiempo. Preséntate. Sí, directamente. ¿Lo presento de todo? Sí. Bueno, pues... Uy, qué tiro esto. Pues yo soy Mariona y soy la artista aquí de este grupete que hemos hecho para la Jam. Y bueno, también soy artista en nuestro mini estudio casero, Mango Protocol. Estás hablando tú, ¿no? Sí, bueno, básicamente comentar, nos hemos juntado, somos amigos de hace ya tiempo, ella y yo llevamos 10 años de relación, pero básicamente eso, que somos amigos y ya es la tercera vez que venimos aquí y pues es simplemente eso, ver como comentaba él, de salir un poco de lo que es el trabajo del día a día, ya sea en una empresa o sea en nuestro propio estudio de videojuegos, pues hacer algo aquí diferente y entre nosotros pues un nuevo reto. Contadme un poquito la idea del juego, cómo ha salido esa idea entre todos, si queréis ir pasando el micro, pedir la voz o la vez y lo vais contando. La idea del juego que estamos haciendo ahora aquí. Bueno, la verdad es que siempre nos da un poco de miedo ver porque año tras año nos están poniendo unos temas un poco rebuscados, ¿no? Este año yo particularmente lo he visto una paranoia, una paja mental bastante, bastante fuerte. El año pasado también fue importante y tuvimos un periodo de 5 horas ahí pensando la idea del juego y todo eso. Este año quizás ha sido un poco más fácil porque partíamos de tenemos algunas ideas, nosotros comentamos muchas veces sobre ideas y hemos visto que pues podíamos coger y adaptar esa idea a lo que se nos estaba planteando. Entonces pues sí que es verdad que podemos partir con una ventaja, en el fondo todo lo hacemos, pero hemos adaptado eso, hemos metido el tema y nos está quedando pues un juego que creemos que es gracioso. Bueno, divertido sobre todo. Yo quizá destacaría de este año que, teniendo ya experiencia de los dos años anteriores, donde el querer ceñirnos mucho al tema al final nos ha llevado a lo mejor a hacer un juego que no era divertido, que el resultado final no era lo que nosotros queríamos, este año hemos intentado al revés, es decir, pues vamos a hacer un juego que sea divertido de jugar y que se adapte al tema, pero nos vamos a olvidar de que el juego gire 100% alrededor del tema, porque al final el tema, el año pasado concretamente y este, han sido dos años de temas muy abstractos, que si intentas que tu juego se ciña 100% al tema, te acaba saliendo una cosa como surrealista, trascendental, existencialista, extraña, porque ponen unos temas que, bueno, dalinianos casi. Desde el punto de vista artístico, ¿quieres comentar alguna cosa? Quiero comentar alguna cosa. ¿Un reto o alguna cosa curiosa, alguna decisión que hayas tenido que tomar? No, bueno, como este año, el año pasado nos partimos las tareas de arte con él, pero este año se parten ellos todo el tema de manejar Unity y yo soy la directora de arte. Con lo cual, estoy haciendo lo que me da la gana y bien, o sea, ¿cómo me voy a quejar? O sea, no he tenido que tomar ninguna decisión de momento, ninguna drástica, porque más o menos ya voy hablando con ellos y les voy diciendo, a ver, a esto llegaremos, a esto no llegaremos, esto vale la pena que lo haga, no lo hago, con lo cual vamos así sobre la marcha. Yo también soy más o menos ducha ya en un estilo, entonces para la Jam tampoco, este año no me he puesto a intentar aprender o intentar mimetizar otras cosas. ¿Y cómo definir tu estilo? Pues mi estilo es...
Monino. Cute marionino. Cute, kawaii. Sí, no, así en plan, sí, bonito, divertido, naif. Y entonces, pues, con eso no te... O sea, más que nada, tengo que intentar coger mi estilo y que la idea del juego se puedan crear todos unos ases, todo un escenario que yo pueda hacer, porque igual con el juego, la idea que tenemos, igual pegaría otro tipo de cosa más, un modelado 3D, yo hago 2D. Entonces, un poco ahí sí que yo les tengo que decir, pues que sepáis que yo haré esto. Vosotros ya lo hacéis correr. A ver, yo les diría, la mía es la segunda y yo no había hecho ninguna. También es verdad que yo ni siquiera he estudiado cosas de videojuegos, todo lo que sé lo he aprendido por mi cuenta, gracias a él y preguntando. Y aquí he aprendido un montón, me lo he pasado súper bien y es un evento ya que espero casi, casi todo el año. O sea, ya cuando acabamos ya estamos en plan, ¡guau! ¡Ay, para el año que viene! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Qué guay, qué guay! O sea, que motiva mucho y también conocer a gente y vas pipeando y está muy bien el hecho ese también de ver en las presentaciones que ha hecho la gente y el proceso que han seguido. Aprendes un montón. Y yo creo que si la gente igual no se atreve, le da vergüenza, tampoco hace falta que hables con nadie. Puedes venir aquí simplemente y mirar. No tiene, si te da vergüenza, no hace falta que interactúes con nadie. Pero yo creo que el hecho de mirar... No, pero que igual dice que hay gente que es... vergonzosa, pues que se puede igualmente venir, ¿no? Un poco estar a tu bola, pero no es lo mismo que estar a tu bola en tu casa, que aquí hay un ambiente muy guay. Bueno, yo como consejo quizás lo que sí que diría, a veces humildemente diría, hay que rebajar un poco las expectativas, porque yo veo a gente que me da pena porque ves a grupos que a lo mejor, por ejemplo, antes hemos visto uno que ha tenido que zanjar, ha abandonado, por decirlo así. Y quizás es que hay gente que se marca unas expectativas muy altas o quiere utilizar una herramienta que no ha tocado en su vida y quiere sacar un prototipo. Y hay gente, eso, quiere sacar un juego y aquí se vienen a hacer prototipos, a probar ideas que a lo mejor o tienes en la mente o se te ocurren durante la jam. Y es la expectativa, es decir, vamos a hacer algo, a pasarlo bien, a ver qué se puede hacer y si sacamos algo interesante, guay, si lo podemos compartir y nutrirnos también de ideas de compañeros, genial. Pero si no, pues como decía ella, pues pasarlo bien y bueno, sacar todo lo positivo que se pueda. Sí, bueno, un poco lo mismo que Javi. La experiencia nos ha dicho que lo mejor de una jam es poder acabar el juego y enseñárselo a la gente y luego ver cómo te responden y decir, bueno, pues estoy contento con esto, no estoy contento con esto otro. Y para poder llegar a este final, el primer paso es tener un núcleo del juego asequible, que, por ejemplo, si esta jam que es de 48 horas, decir, pues voy a plantearme una base de juego que sepa que en 24 horas la puedo tener. Y si ves que en esas 24 horas no la vas a tener, quítale cosas. Cuando ya tengas esa base en realidad ya la podrías presentar al final de la jam. Todo el tiempo que te sobre, añádele lo que tú quieras. Y ya está. Y es que si al final te presentas algo y ves lo que... verás lo que has aprendido, verás lo que te dice la gente que se puede mejorar y en realidad para eso se viene a la jam. No vengas a intentar hacer un juego triple A en 48 horas porque es absurdo y te irás a casa y no habrás aprovechado el evento, que la verdad es que vale la pena.